Se trata de calcular el alzado de una figura. Nos dan la planta y nos dicen qué figura es. Pues si no nos lo dicen, imposible. Vaya que a una planta corresponden infinitos alzados. Marcamos los ejes. Os puedo dibujar aquí una línea que pertenece a la figura. No voy a dibujar los ejes para no confundir. Entonces tengo. Y por último hago por el punto medio. Cojo ahí dos circunferencias tangentes discontinuas que tengan por diámetro este radio. Entonces cojo aquí el diámetro de esta circunferencia. Aquí este me puede valer. Hago una discontinua. Pasa por ese punto. Y hago esa misma circunferencia de este lado. Y por último hago las tangentes comunes a ambas circunferencias. Entonces hago aquí la discontinua por encima y lo mismo por aquí debajo. Bueno, pues ya tengo la figura al completo y se pide hacer el alzado. Y nos dicen que esto es una semiesfera que tiene un semitoro hueco. O sea, semiesfera con semitoro hueco. Bueno, ya sabemos lo que es un toro, lo vamos a esbozar, es un donuts. El donuts todo el mundo lo conoce. Lo ha comido alguna vez. Entonces, como es la mitad de la esfera, entonces nos quedamos con la mitad. Y ahora aquí vemos el toro sin agujero, un donete, ¿no? Entonces pensamos en el toro, estas dos circunferencias, este es el trozo de esfera con el que nos quedamos, y aquí tenemos el hueco de las dos circunferencias, por lo tanto el toro viene por aquí. Si el toro no fuera, no tuviera este punto de contacto entre las dos circunferencias, a lo mejor sería más intuitivo, sería algo como esto, ¿no? Entonces el toro hueco pasa por ahí, por la esfera, nos imaginamos, bueno, es tangente, sería un caso distinto, ¿no? Pero nosotros tenemos esto. Esta circunferencia gira en torno a un eje y provoca ahí un hueco tórico, de manera que cada punto pasa a estar aquí, otro punto pasa a estar aquí, y así con todos, ¿no? Entonces ahí se va generando la superficie tórica, que tendría un toro hueco en el interior de esa esfera, ¿no? Con lo cual esto por dentro quedará sólido, este trozo. Bueno, ¿cuál sería el alzado? Bueno, evidentemente es una esfera por la mitad, una semiesfera, pues ya podemos coger el mismo diámetro, marco aquí la posición del eje para colocar ahí alineada la esfera y coloco ya aquí la posición de la semiesfera. Marco aquí el extremo para la base y marco aquí la posición de la planta de esa semiesfera. Bueno, por último, esta circunferencia sale de aquí y este punto es invariable, con lo cual gira y provoca el hueco. Todo el alzado va a ser hueco, porque aquí ya vemos que hay una línea, que realmente aquí la parte superior es esto, está tocando a este meridiano y pasa por la mitad de la semiesfera, dejando ahí una ranura, pues es esta ranura. Con lo cual corresponde a este contorno, mientras que este punto es invariable y el hueco corresponde a toda la superficie en alzado. Eso quiere decir que el alzado de la figura es este, se acabó, no tiene más, ¿no? Bueno, por último, para que quede más claro, podemos hacer, por ejemplo, verlo desde dentro, entonces lo voy a representar en una perspectiva que no solemos hacer desde abajo.
Entonces dibujo la elipse que se supone que es parte de la base de esa esfera. Ahí pasa el extremo de la esfera. Tenemos el hueco de la circunferencia que provoca el toro. Recordamos que esta circunferencia y esta tienen el mismo tamaño. Esto es sólido, esto es hueco. Y ahora aquí deja la ranura del contorno, ¿no? Entonces pasa por ahí adentro y viene hasta aquí, hasta el punto aquí de contacto. Bueno, para que se vea mejor, de ahí no está muy claro, entonces lo podríamos hacer incluso en perspectiva militar, de manera que las dos circunferencias quedaran visibles, una y otra, que la circunferencia tangente también quedara visible, aquí la tenemos. Bueno, y esta sería la perspectiva militar desde abajo. Y esto, esta circunferencia, digamos que la esfera se vería un poco ahí, el extremo. Voy a simular así. O sea que ese es el extremo de la esfera. Y ahora aquí toca y por tanto ahí tenemos el hueco. Viene por aquí detrás y va a llegar hasta aquí, ¿no? Y lógicamente se va a ver entera, ¿no? O sea, ahí solo nos deja ver esto, pero aquí vemos que los huecos realmente nos dejan ver más fragmento de este arco, ¿no? Este arco que viene por aquí y viene por aquí, hasta este punto. Bueno, pues vemos que deja ahí el hueco y este es el hueco interno. Y por tanto, si proyectamos esto en un plano, realmente tenemos el contorno de la esfera, que es este. Este punto corresponde a este. Esto provoca un hueco a través de toda la esfera, tanto por abajo como por arriba, que coincide con esta línea. No hay más que proyectar que esto, ¿no? Bueno, pues esta es la solución, aunque parezca que no.